Buenas noches, amigas y amigos de Hablemos, aquí en la pantalla de Artigas Televisión, Canal 3. Señoras y señores, el gusto de encontrarnos con ustedes, como es habitual, los miércoles aquí. Solo que ahora, en este miércoles, les voy a estar pasando la noticia. Nosotros vamos a estar cambiando el día, sí, atenti, cambiando el día. Nos vamos a ir a los jueves a las 20 y 30, el programa Hablemos. Así que todos los jueves en la pantalla del 3. Te tendrás, hablemos a partir del próximo jueves. A las 20, a las 20 corrección, a las 20 horas. A las 20 horas, el próximo, el próximo jueves a las 20 horas, vamos a estar aquí en la pantalla del 3 para compartir con ustedes el encuentro, eh, como es habitual, de todas las semanas. Seguimos con la dinámica de este ciclo que es saliendo y entrevistando y encontrándonos con nuestra gente y estando en uno y otro lugar, por supuesto, para compartir. Es importante, ¿no? Así que despedimos el último miércoles aquí hoy justamente y el próximo jueves estaremos ya juntos, hablemos nuevamente con un nuevo invitado, con un nuevo referente, con un nuevo constructor, ¿no? Un nuevo constructor de ciudadanía, como lo decimos siempre. Un placer encontrarnos con ustedes. Bueno, en este miércoles hay muchas novedades, ¿no? Hay muchas novedades para compartir con ustedes. Primero... La gran novedad es que el fin de semana tendremos fútbol. Sí, señores. En la producción de Tamo ahí, en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3, tendremos fútbol al Rojo Vivo en la pantalla del 3. ¿Por qué al rojo vivo? Porque usted tendrá dos partidos por fin de semana. Nos vamos a encontrar los sábados. Este sábado ya comienza la divisional A y usted tendrá el partido de Pirata San Eugenio. Clásico, San Eugenio, Pirata, Pirata San Eugenio es clásico cuando juegan. Siempre sale un buen. Buen encuentro así que ya comienza al rojo vivo la divisional a y el domingo como si fuera poco el domingo tenemos nuevamente otro clásico el clásico de la cuchilla juega wanderers frente a zorrilla a las 13 en el estadio Matías González. Los dos partidos son en la pantalla del 3 con la gran producción de Tamoí. Vamos a tener todo el campeonato de la Divisional A en la mano de la productora Tamoí para Artigas Televisión Canal 3, así que vamos a estar expectantes con los relatos de Bruno Bausá, con los comentarios del profe de Rommel Trivel, por supuesto, con toda esa puesta en escena que se va a estar... Llevando allí en el estadio Matías González o en las canchas que le toque, ¿no? Está la cancha de Independencia, está la cancha de Zorrilla, vamos a ver, está futuramente el complejo de San Eugenio también para presentar, para que se pueda jugar allí, así que vamos a estar con todo el campeonato, así que fútbol, ¿eh? Y vamos a tener más fútbol todavía. Este domingo no hay fútbol de la Copa Universitaria, de la Liga Universitaria de Montevideo, pero el próximo domingo ya tendremos... Tres partidos en la pantalla del 3, porque tendremos los dos partidos de la División A más el partido de la Copa Universitaria. Así que bueno, estamos con el fútbol a pleno. Aquí en la pantalla de Artigas Televisión gana el 3. Qué espectáculo, ¿no, señor? Así que novedades, ¿no? Movimientos, novedades, hay mucha cosa. Las reiteraciones del fútbol van a, van a entrar los martes y van a entrar los jueves, ¿correcto, Nico? Martes y jueves la reiteración del fútbol, así que vamos a tener fútbol también en la semana. Reiteración al término de la red informativa, eh, de la red... Eh, ¿Sí? Correcto, al término de la red informativa, los martes y los jueves vamos a tener la reiteración del fútbol, así que vamos a tener fútbol toda la semana. Usted no se va a poder quejar, va a poder ver en vivo, ver la reiteración, ver en nuestro Facebook, va a tener en el Facebook también colgado para que pueda tener ahí en el YouTube, por supuesto que también de ahí y Divertidas Televisión Canal 3, así que va, va, va a tener fútbol por todas partes, ¿no? Y es importante. Bueno, hay muchas novedades, se vienen más novedades también a futuro con, con la pantalla del 3. Así que vamos a seguir remando, remando y remando para que usted tenga más contenido local. Así que bueno, hablamos un montón, compartimos esta introducción para compartir con ustedes ahí. Agradecerles, como siempre, a todos nuestros televidentes que están siempre junto a nosotros disfrutando de cada encuentro en este Hablemos. A Gabriel y a Tita, un saludo grande para ellos. A la familia agüero de Puntas del Tamandúa que siempre están con el 3 allí disfrutando de la señal digital. Así que. Un saludo grande para todos ustedes. A todos, ¿no? A todos los que nos ven, a todos los que nos piden el saludo. A los amigos de la leñera que nos pedían allí también. Un saludo a los amigos de la leñera que cruzábamos por allí 18 de julio. La, Le la leñera nos pedían el saludo también. Así que vaya el saludo para ellos también. Hay un montón de gente disfrutando de Artigas Televisión Canal 3, disfrutando de los diferentes programas, disfrutando de los diferentes informativos. Bueno, así que a toda esa gente, gracias por estar allí. Hoy en la pantalla del 3 tenemos, hablemos con Jorge Fagúndez, el creador, el que pensó en su proyecto y lo llevó adelante, en su sueño a formarlo realidad. Él comenzó muy joven, a los 19 años comenzó con su proyecto, con este sueño de tener una librería en Artigas, de poder hacer ferias de libro, de poder tener su librería, de poder compartir. Un joven emprendedor que de alguna manera también está construyendo ciudadanía. Así que bueno, la entrevista, la nota con Jorge Fagúndez, el propietario de Quimera, porque en Artigas hay emprendedores también de pura cepa. Muy bien, damas y caballeros, qué placer encontrarnos siempre en este programa los miércoles, en la pantalla del 3. Bueno, tenemos una novedad para ustedes, ¿no? porque para la próxima semana seguramente vamos a estar cambiando el día para estar compartiendo el Hablemos. En esta oportunidad, como ya les comenté anteriormente, eh, venimos a encontrarnos con los emprendedores de Artigas, jóvenes emprendedores que vienen llevando adelante su trabajo con su dedicación, su esfuerzo, su sueño y de alguna manera también construyendo ciudadanía. Ese poder de construir ciudadanía viene arraigado porque desde pequeños van transitando por un lado o por otro, desde la escuela, el liceo, en fin. Y cuando se animan a emprender y a salir adelante y llevar su sueño a la realidad es fantástico. Y hoy justamente... Como desde una anterior oportunidad que tuvimos, si no mal lo recuerdo, en el 2021, eh, lo entrevistamos a Jorge cuando empezaba con todo lo que era Quimera. Y hoy, realmente, Quimera se ha transformado en la librería de Artigas. Ese sueño se hizo realidad hoy en un lugar más amplio, más cómodo. Y nosotros nos vinimos hasta este lugar más cómodo y más amplio, el nuevo local de Quimera en Artigas. La librería de Artigas es Quimera y allí se juntan los jóvenes y allí se juntan los más veteranos y allí están todos ellos con la, el acompañamiento y eh, también el, el, el compañerismo, ¿no? Vamos a, a llamarlo por ahí, porque se forman compañeros, ¿no? Compañeros de lectura, en fin. Primeramente agradecer a Jorge por la oportunidad nuevamente de venir a encontrarnos contigo. Para poder contarnos un poco más de cómo fue todo ese desarrollo ¿no? de tu sueño. Jorge, buenas noches y un placer estar con vos. Bueno, buenas noches, Emerson. Buenas noches al canal 3. Muchas gracias a la audiencia. Y bueno, eh, sobre lo que es Quimera, eh, nosotros, como, como, como ya comentaste, comenzamos eh, hace dos años atrás, 2021. Eh, hicimos una entrevista en donde comentamos un poco sobre cómo estaba la librería en aquel momento. Nosotros, ahora ya lo recuerdo, Comenzamos haciendo feria de libros en el Parque Los Niños, eh, acá en Artigas, y era un emprendimiento que se basaba básicamente en la venta de libros usados. Eh, exponíamos todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos. Estaban, eh, estábamos nosotros haciendo feria de libros en esa plaza. Fue así como comenzó con libros usados. Hoy nuestro local ya cuenta con miles de libros nuevos y usados también. Realmente el, lo, los jóvenes cuando se animan a emprender. Yo me acuerdo que en aquella entrevista te preguntaba si era ese tu sueño, ¿no? De poder emprender y trabajar con el tema de los libros. Y vos nos decías que, que sí, que era ese tu sueño que iba a, a poder concretarse. Y no iba a ser fácil, me acuerdo que lo dijiste en aquella entrevista. Pero bueno, se hizo realidad el sueño, este, estás al frente de tu proyecto. Contanos un poco cómo fue el desarrollo, ¿no? Desde lo que dijiste anteriormente, cuando iban a la plaza a vender los usados, después animarte a emprender, a tener tu local propio, a empezar a vender libros nuevos. Contanos todo para que sí. los chicos y los grandes también sepan lo que es emprender aquí sí, en, sí. en el norte. Muy bien. Eh, yo siempre tuve la creencia, y hasta ahora la conservo, de que la de que artigas era un lugar donde había muchísimas, y hay incluso muchísimas oportunidades, porque justamente eh, hay bastantes cosas que solucionar, entonces eso es lo que nos da eh, la oportunidad de emprender eh, y eso va como también como un consejo, digamos que en cualquier eh, cosa que está escasa se puede crear algo nuevo y ahí es cuando entran los emprendedores. Ahí es como ahí es cuando entró Quimera. En aquel momento en Artigas no había una librería, entonces nosotros comenzamos ya sabiendo que queríamos lograr esto, tener este local, tener un local grande, en realidad no es este exactamente, pero tener un proyecto grande, una empresa. Y eso fue lo principal, eh, ser conscientes de la oportunidad que teníamos nosotros y también eh, con la visión de querer lograr algo como esto que estamos logrando ahora, que incluso eh, irá cada vez a más. Vamos a comentar eso más adelante. Eh, entonces comenzamos a hacer feria de libros, eh, libros usados, pero no empezó así en un principio. Nosotros eh, creamos las redes sociales y comenzamos a vender a través de Instagram, eh, Facebook, publicamos en grupos de compra y venta, eso que todos nosotros conocemos. Comenzamos por ahí pero eh, queríamos hacer eh, algo que nos expusiera más, que nos exponga y que nos hiciese salir de esa zona cómoda, porque como emprendedores es fácil hacer una publicación en Facebook, es fácil hacer una publicación en Instagram, pero no es tan fácil ir a una plaza y estar de cara a cara con la gente y ver si se vende o no se vende y tener como ese encare, digamos, el de estar ahí, a esa disposición y hacerle frente y estar incómodo, porque eh, uno podría estar haciendo publicaciones en Facebook, y demás, y mantenerse ahí con ese mismo ritmo de ventas. Pero nosotros, eh, digamos, como que desbloqueamos un nuevo nivel cuando decidimos exponernos y salir de esa zona de confort eh, en las ferias de libro. Pero dicho sea de paso, que la feria de libro en las plazas no dejó de existir, ¿no? Porque. Allá cada esporádicamente un mes, a cada dos meses, la Feria del Libro de Quimera se traslada a las plazas y están allí, ¿no? Exactamente, comenzamos así con ferias, pero aún ahora con local y demás, si bien hacemos un montón de cosas en nuestro local y también en otros eh, clubes de la ciudad. También siempre volvemos a la Feria de Libros del Parque de los Niños, que eh, si alguna vez alguno de los oyentes eh, vio a, a, a algunos que estaban de amarillo en el Parque de los Niños donde estaban los dinosaurios, Vendiendo libros con un gaseo y todo amarillo, entonces esos éramos nosotros. Y es que ese lugar tenía, tiene una magia diferente, tiene un toque diferente que es la Feria de Libros. Si sí, hemos hecho muchísimas, hemos viajado a otros departamentos a hacer eventos, pero la Feria de Libros tiene un toque distinto. Y eh, como dijiste vos, lo volvemos a hacer y lo volvemos a. Bueno, well, muchísimas veces y trato de que eso siempre siga, que se mantenga como, un, eh, como una tradición de la librería. Y es muy importante ver cómo los quimeras, nuestros seguidores, los lectores y demás, los acompañan en las plazas, en el local, en donde sea que hagamos eventos, siempre estamos siendo acompañados. ¿Qué significa, o mejor, antes del, del qué significa, vamos a, a preguntarte: ¿Fue fácil desde el comienzo hasta ahora? No fue fácil. Eh... Eso, es un tema bastante amplio, ¿no? Dale, que tenemos tiempo. <laughs> eh, no fue fácil, en lo que sí, eh, yo siempre busqué en esta área del negocio y también en otras áreas y la forma de asegurar los resultados y también creí, creo, que la forma, digamos, de asegurar un resultado es dar el doble de lo que yo necesito para lograrlo. Entonces, digamos que si, sí, voy a tirar un ejemplo, si tengo que estudiar para un escrito, y digo, si en 10 días estudio una hora por día, llego al escrito bien y puedo aprobar. Pero ¿qué pasa si en lugar de estudiar esos 10 días solamente una hora, que es lo que me da para probar, estudio dos horas? O sea, aseguro más de ese resultado. Entonces, no fue fácil, pero sí eh, como que estaba esa seguridad de que iba a funcionar porque estábamos haciendo más de lo que era necesario para lograr el objetivo. Y tal, fue como en otra nota también que hicimos, fue como un trabajo dormida eh, el, el haber hecho el doble o, o mucho más. Eh, el haber, bueno, cargar los talones, hacer las ferias, y no solamente la parte del trabajo físico, sino también el nunca perder hacia dónde íbamos. Porque pudimos habernos quedado, incluso hasta ahora, seguir haciendo ferias de libros en el parque de los niños, y nunca haber tenido el, el, la valentía o el coraje de haber arriesgado e eh, invertido en un local, alquilar y demás, siendo tan jóvenes, ¿no? Con aquel momento yo tenía 19 años, y haber asumido esa deuda, que era todos los, los meses. Eh, pero lo hicimos, salimos de, de, de donde estábamos, progresamos y ahora tenemos el placer de decir que cuando queremos podemos ir y hacerlo nuevo. Pero ya no en aquella posición de antes de que estábamos construyendo, sino de que lo logramos y ahora solamente vamos mejorando. Acá eh, es un lugar también donde se convocan y, y se eh, juntan ¿no? este, muchos jóvenes, porque aparte de, de la actividad de la lectura, también hay actividad de juegos, está el ajedrez muy fuerte, están los, este, los ¿cómo, cómo era el nombre que ustedes tienen para los clubes de lectura, los, de lectura, eh, los encuentros este de debate también. Eh, hay un montón de, de, de facetas que Quimera agrega. A lo que está detrás de, del libro, ¿no? Porque de repente aquí estamos con una mesa eh, de libros, este, y de repente cada uno lee, lee este libro y cada uno saca su punto de vista. Y está bueno eso, Jorge, y realmente fortalece todo el vínculo que, que conlleva, porque está la familia, están los purises, están eh, todos ustedes ahí en, en, en vuelta. Sí, nosotros siempre buscamos trascender, o sea que quizá el producto para una librería es el producto principal, es un libro. Pero eh, nosotros buscamos llegar a la ma mayor cantidad de gente posible. Entonces quizá eh, la persona que no es lectora no, no le interesa tanto el libro, pero sí le interesa, digamos, el ajedrez. Entonces se acercan a la librería para jugar al ajedrez y ahí conocen a mucha gente que también viene por lo mismo. Eh, o también hemos hecho una actividad que fue muy interesante, que hemos visto que le, le encantó eh, a los lectores y demás personas. Son las actividades de karaoke que hacemos. Siempre salimos a hacer ferias, como decimos, pero no le agregamos el toque del karaoke. El karaoke es básicamente que las personas que visitan la feria pueden elegir una música para cantar que ellos les guste y exponerla, cantar en el escenario y eso realmente lo disfrutan. Entonces, eh, gracias a eso y a muchas otras entidades que mencionaste vos, como los clubes de lectura, eh, los debates que hacemos y demás, se acercó mucha gente a la librería que hoy nos acompañan todos los días, que no vino esencialmente por el libro, pero hoy digamos que están mucho más cerca de los libros que hoy son parte de nuestra comunidad, gracias a todas esas actividades que hacemos extras a la lectura para eh, conocer a más personas. Realmente eh, eh, hay mucho, pero mucho por charlar, ¿no? En, en esas salidas este, también para otros departamentos, contanos este, esa experiencia también de, de poder, de alguna manera, adquirir también lo que allá se hace y también traerlo para acá y viceversa, ¿no? Llevar de, lo que de acá se hace. Para que lo puedan hacer allá. Eso también enriquece mucho el, el proyecto y toda la actividad que llevas adelante. Sí, sabes, es una razón que eh, de, algo interesante que se ganó Artigas cuando comenzamos el negocio de los libros fue como abrir el mercado y descubrir cosas nuevas. No fue, por ejemplo, como algún otro tipo de negocio que ya estaba, que vos ya tenés una base y sobre eso te apoyás y vas haciendo cosas. Pero el negocio de los libros eh, para nosotros fue básicamente ir descubriendo cada cosa. Fuimos descubriendo eh, cómo se consiguen libros. Eh, qué es una editorial, qué es un distribuidor, un proveedor y demás, del mundo editorial, del mundo de los libros, eh, cómo hacemos una feria de libros correctamente y demás. Entonces fue como abrir ese mercado eh, que considero que lo hicimos bastante bien porque incluso cuando vamos a otros departamentos eh, vemos como que estamos, eh, digamos que al mismo nivel de lugares que tuvieron librerías durante muchísimo tiempo y que tienen en donde apoyarse. Nosotros básicamente lo creamos acá, lo fuimos descubriendo al caminar, digamos. Y, y tal cuando vamos a otros departamentos eh, realmente vemos que estamos muy bien parados y me alegra bastante también ser considerado por otros departamentos eh, por la capital y demás para visitarlos para hacer actividades de ferias de libros u otras por ejemplo recientemente participamos de un evento de, de electrónica en salto en realidad de electrónica me refiero a tecnología sí. que iba bastante enfocada a lo que es el anime que son el anime digamos que se vendría a ser la película del manga, el manga vendría a ser un tipo de libro, es un tema interesante ese también, que nosotros trabajamos con mangas. Y al mismo tiempo los videojuegos. Fuimos llamados a ese evento, participamos, fue un éxito. También el año pasado, un logro importante que considero que es para Quimera y también para Artigas. La Intendencia de Montevideo nos eh, envió la invitación para participar de la Noche de las Librerías, que es un evento en el que Artigas nunca había participado de la Noche de las Librerías, sin embargo, es un evento que a nivel país. Es un éxito, se basta muy tarde en la noche y nosotros lo hicimos. Realmente fue un éxito, la gente le gustó, se prendió. Lo hicimos en la Asociación Española. Y nada, como que eh, realmente estamos felices por eso, de que nos tengan en cuenta. Y también por la ciudad, porque al ver que ahora, eh, como artillense, ya sea lector o no lector, tenés la, la posibilidad de decir que en Artillas tenemos una librería. Qué lindo eh, poder escucharte y de alguna manera también ver. Eh... Hablaste de Montevideo ahora, ¿no? Es, es una ciudad muy lectora, porque tiene muchas librerías. Vos caminás por 18 de julio y te encontrás con una cantidad de librerías eh, que tienen de todo, ¿no? Y hasta cerca de las paradas de ómnibus parada sí. te lees un libro mientras estás esperando el, el Bondi, ¿no? Es fantástico aquello. Y realmente traer todo eso para acá y poder de alguna manera cultivar. Eh, yo he leído un informe hace muy poco tiempo donde que la lectura está en alza, porque en algún momento se pensó que la tecnología de los celulares iba a reemplazar lo que era el libro, y fue totalmente lo contrario. La tecnología apoyó, ayudó, y fue fantástico, porque también podés leer un libro en el celular, porque también podés leer un libro aquí en el en, en papel, pero todo aquel que lee el libro en el celular... No le paga en absolutamente exacto. nada esto, leer el libro acá exacto y sentir este aroma. Sí. Este aroma es único, o sea, es algo que el celular no te lo va a dar nunca. O sea, leer esta, esta hoja en leer y oler esta, esta hoja de este libro y sentir este aroma, creo que para los lectores es lo que le da más placer, ¿no? Exacto, exacto. Y, y sabes que sobre eso. Eh, sobre la tecnología, el futuro y demás. Creo que justamente el avance de la tecnología lo que hace es apoyar el crecimiento de los libros. Nosotros también, hablando sobre Montevideo y demás, fuimos invitados a varios eventos sobre los editoriales más grandes del mundo que están acá en Uruguay. Y visitamos Montevideo a hacer distintas actividades de Random House, que es una de ellas, Urano. Y vemos en las charlas que, que nos dan para informarnos y mantenernos atentos a todas las novedades de cómo realmente ellos están parados, adaptados al futuro. O sea que la lectura. Eh, no es como que algo que está estancado y que solamente los quedamos en el libro sino que las editoriales que son quienes se encargan de producir los libros es, editan, imprimen libros para el futuro, o sea que no es como que solamente estamos como una librería sin apoyo, sino que quienes hacen los mismos libros incluso están enfocados hacia el futuro y que los libros perduran, incluso hay un lema de una editorial muy famosa que ya dice eh, eh, básicamente es algo como que editamos para el futuro no tanto eh, la parte de, de, de lectura, siempre eh, la clásica que conocemos, sino que es bueno saber que está ese apoyo, que somos conscientes de que, de que, bueno, de que se viene el futuro, pero que también nosotros lo estamos siguiendo al pie de la letra. Fantástico, nosotros estamos charlando con Jorge Faúndez aquí en librería Quimera, vamos a hacer un pequeño corte, pero un pequeño corte y enseguida regresamos con más Hablemos aquí en la pantalla del 3 porque hoy somos lectores y hoy vamos a estar aquí compartiendo y de repente por ahí le preguntamos a Jorge, le pedimos a Jorge que nos lea. Este, algo de algún libro, ¿no? Eh, o que nos cuente algo de uno de los libros que a él más le interesa. Así que bueno. Y hoy hay actividad aquí también, porque los chicos están jugando el ajendrez están jugando este, los juegos, están también eh, detrás de, de cámaras los chicos que están acompañando, que llegaron a las 2 y poquito de la tarde y son casi las eh, 8 de la noche que estamos aquí grabando con, con Jorge y ellos siguen aquí presentes. Así que eso es fantástico también, porque Quimera también es un refugio. Estamos en... Hablemos en la pantalla del 3. Pausa y ya volvemos. Ahí va, ¿no? Porque Quimera también es un refugio y así como lo compartimos, ¿no? Es un refugio literalmente, ¿no? Porque los chicos llegan muy temprano, están allí, comparten juegos, comparten libros, comparten charlas, están siempre juntos allí. Bueno, señoras y señores, si ustedes por allí tienen a un joven emprendedor o conocen a un joven emprendedor que esté llevando adelante su negocio, en cualquier rubro, en cualquier rubro, ¿no? Puede ser este, lo que se le ocurra, lo que esté haciendo, lo que esté realizando. Nos avisan aquí al canal y nosotros vamos a ir a buscarlo por supuesto y vamos a de alguna manera también contar su historia y saber de dónde vienen y hacia dónde van y qué también están haciendo ellos construyendo ciudadanía. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.